No sé ni cuánto llevo, pero no tengo ni ganas de jugar ya, ¿eh? Voy a hacer una más, pero por respeto a todos vosotros. Porque está haciendo una puta mierda esto. Es que, tío, de verdad, no me pongas dos cofres de mierda. Aquí están las llaves, oye. Ni lo había visto. Señor este que vende cosas de esos que vienen aquí perturbando nuestras salas en busca del arma, tienes que detener. Está riendo a mí. Las jóvenes balas deberían hacer caso a mis enseñanzas. Las jóvenes, la brújula era una mierda, pero el sentido de la orientación es simplemente una flechita que te dice dónde está el boss, la sala del boss. Ok, si lo vas a explorar todo te da igual, ¿no? A ver, este está bien porque te vende cosas relacionadas con los fogueos y a veces te da cosas muy buenas, ¿vale? Por ejemplo, hay un objeto activo que es bastante bueno, que es el... ¿cómo se llama? El fogueo antiguo o algo así se llama, ¿vale? Que es básicamente es un activo, que es un fogueo reutilizable, ¿vale? Con la PlayStation, yo digo que a lo mejor. Tres llaves. Un pasivo. Que si no pillo las armas al final es para.
que me resulta tan difícil activar los fogueos así, tío, de verdad, os lo digo, ¿eh? Voy a hacer esto más... me matan y a veces un pleno, ¿no? está buena, ¿no? pero es verdad, ¿eh? bueno vamos a ver, ¿eh? No quiero ni pasar por la pierna, vale. Por si estaba la secreta aquí. Para limpiar las habitaciones me puede venir, ¿eh? Que le queda poca munición, ¿sí? Ay, Dios, que casi me doy a mí mismo. Las balas que... Tengo 5 de vida, ¿eh? Que no estoy muy acostumbrado a que... Estoy acostumbrado a ver tantos corazones. ¿Qué? Ah, vale. Eso de que las balas las pierdas y aún den a los enemigos es un gustazo, ¿eh? Que rebotan bastante, ¿eh? No es que reboten una vez, ¿no? Que rebotan. Pero... No me ha dado, no sé por qué, no sé por qué no me ha hecho daño, pero vale. Hacer la otra punta, tío. Pues tenemos... Vamos equipadillos para el boss, ¿eh? No voy a conseguir 60 casquillos y una llave, seguro, de aquí al boss, pero podría plantearme no abrir cofres e intentar hacerlo de la caja. ¡Ay, Dios! ¿Por qué coño? Vamos a visitar la tienda, eso sí. Que siempre está bien. Pistola de guisante. Esa tiene... A ver, el arma era una mierda, es más meme que otra cosa. Pero le metieron un montón de sinergia y la convierte, que la convierte en un arma muy tocha, la verdad. Que da igual que... A ver, no da igual que me den. Preferiría que no me dieran. Pero mejor que me den ahora que me den durante el boss. Vale, hay otro prisionero aquí. Que es... este es bueno. Este es muy... Este también es un comerciante. Solo que... Hace pasar por la trampa otra vez. Que comercie con llaves, ¿vale? Y los objetos te valen 1, 2, 3 llaves. Creo que no, nunca más de 3 llaves. Pero los objetos que te valen 3 llaves pueden ser muy tochos. Por ejemplo, hay un objeto que es una llave pistola, ¿vale? Que literalmente es una pistola, ¿vale? O sea, literalmente es una, o sea, es una llave que dispara llaves, ¿vale?
Pero es que esas llaves te valen como para abrir puertas, ¿vale? Y tiene a lo mejor 1000 de munición. Se me olvida que tengo la... la... esto, ¿cómo dice? La ganzúa, que la podría usar. ¿Lo que pasa? ¡Ahí! Pensaba que se dispersaría las balas, pero no. Mira que hay trampa, que me conozco yo. Muy mal, he recibido un poco de daño tonto, pero sigo teniendo bastante vida, tío. Directamente puedo intentar entregar las llaves, ¿eh? Que con el otro arma que tengo podría matarlo y todo. Cabrones, tengo que matar al boss para conseguirla. Cañón de Vulcano. O sea, del un guiño a Vulcan Raven, ¿no? El personaje de... Esta no hace falta recargarla tampoco. Tiro la vida, ¿eh? Como baja, ¿eh? No hace falta recargarla, pero yo recargo porque soy idiota, ¿no? Rápido que me he matado, ¿eh? Y solo utilizo un tercio de la munición. Vale, madre mía, ¿esto qué es? Por Dios, que soy bueno y todo, ¿eh? Vale, ¿cuánto dinero tengo? 93. Me he quedado sin. Pues como no podemos abrir atajos, voy a abrir los dos cofres, tío. Quedamos bastante bien. Salvación. O sea que no tuviste más remedio que acabar con mi camarada cerradura para liberarme. Un sacrificio lamentable, pero necesario. Pasa por mi tienda siempre que me veas. Hay muchas cosas en mis tiendas que podrían serte útiles. A ver, puedo... Puedo comprar dos llaves. Usar la ganzúa... A ver qué me das tú. Entonces este lo voy a abrir porque quiero... El otro es verde, verde. Porque quiero una pasiva, tío. Más vida. Más vida, soy todo corazón, yo. Ya. Bueno, vamos. Ni tan mal, ¿eh? Dije, voy a hacer una más por pena, pero me estoy resarciendo mucho, ¿eh? Arma compuesta. ¿Esta qué hacía? A ver. ¡No! Por favor, ¿eh? Yo sigo usando esta. Espera.
ellos hay que estar complicado. ¿Sabes perseguirme, hijo de puta? Se me ha envenenado todo con la... Tener mucha vida. Hijo de puta, y todo por intentar. De verdad, eh. Que te... Una tica en la nariz. Te digo que tener mucha vida tampoco es muy. Porque llega un punto. Claro, si eres muy bueno, ¿no? En el que no vas a llenar todos tus corazones. Yo tengo 7 corazones ahora mismo, ¿verdad? No los voy a llenar. Haciendo mucho daño tonto, ¿eh? Voy a tener que comprar corazones si quiero tener alguna posibilidad de pero estos enemigos están veis, potenciados por este. Sala, ¿eh? que me gusta, pero, y no me ha salido ningún cofre decente, Me sentí afortunado. Oye, mira, por lo menos me han dado vida. Quieren, tío, no sé por qué, pero quieren que esta run sea victoriosa. Y para mí victorioso es matar al boss del tercer nivel. Ya con eso. Me encanta cuando las balas hacen eso, tío. Aparecen así de la nada. Así poco, poco, y matas a los enemigos. Sin darte cuenta, ¿no? Me da igual, tío. Me da igual. No necesito objetos. Bueno, sí, pero no. Y esta. Bueno, ahora me vendría bien el Gun Mancher este. El de volar, el comear armas. Y tío, ¿y la pistola compuesta esa? Yo juraría que es buena, pero. Que con el Vulcan Raven ese... ¿Para qué? Solo pueden modificar a uno, pero los grandes, como el de antes, modifican a todos los de la sala. Y en algunos casos eso puede ser un problema, ¿eh? Ya.
ahora a lo mejor de repente me sale un objeto de estos, como la naranja que me salió y me salvó la vida aquella vez. Y vamos, ahora mismo me da la vida, ¿sabes? Para llegar a la tienda, ¿verdad? Ah, que he lanzado como un fogueo. Valquiria líquida, y eso era bueno, ¿no? Solo que era una pasiva que te aumentaba algo, no me acuerdo. Da igual, pero. Voy a comprar todo esto que. Dos cofres ya. Hostia, pues si esto lanza fogueos. Este boss. Era súper difícil y lo tuvieron que nerfear, tío, porque es que era horrible. No sé cómo lo nerfearon. Pero es que hace un buen, es que hace daño este arma, ¿eh? Cambiando de... ¡Lujo! ¡Que me da la vida este arma! Madre mía, 3 de 3, chaval. Ya, esta es la run. Esta es la run. Se viene la run. Traje protector. Voy a llorar, un poco. Me dan el AK-7, el AK-47, era la mierda. ¿Qué pasa? Joder, hermano, pero te lo peto, ya está, ¿no? Porque aquí voy a morir miserablemente, pero... Es que ese arma... Vamos, no digo más, y lo digo todo. Que son fogueos gratis. Tonto nada. ¿Qué sale esta? Esta no rebotaba, tío. ¿Qué hacer? Bueno, sé que esta tiene una sinergia que hace que rebote. Creo que es... No me preguntéis por qué. Pero como objeto de Super Mario o algo, creo que sea. No, me he tirado. Es que me he tirado a la... Porque de repente este arma es tan buena. Otras veces es una puta mierda. Se te queda perfectamente.
tirado dos veces, ¿vale? Mira quién es, el incubo, ¿eh? Pero entonces este siempre... A ver, siempre está detrás de una... De una puerta con llave, tío. ¿Qué haces, loco? No hacía tanto daño, tío. Me lo voy a echar de menos también. Ese es otro problema, ¿eh? Que me había quedado sin arma, ¿eh? ¡Ay! Me he hecho daño. Ah, el AK-47, oye. No afecta el sustituto. Creo que había un trofeo, un logro, que era lanzarte contra un enemigo congelado. Este no cuenta, creo. Este siempre se congela. Y destruirlo así. Me dan ganas de ir a por el boss ya, O sea, es que no es... No, es que no tengo... A ver, tengo el... La metra... Ya lo estamos liando, ¿ves? Así creo que era. No, a ver. Me encanta, porque... Me he quitado un montón de vida yo solo. Ay, esto era algo especial. No me acuerdo qué era. Creo que le tenías que tirar para acceder a un nivel secreto o algo. Le tenías que tirar las recámaras que habías conseguido. O esperarse. Es que lo voy a mirar. Es que no, tío. Da igual, tío. Es que no muchas veces voy a conseguir todas las recámaras esas. De hecho, no vende ni... Ni vitalidad el hijo de puta es ahora, ¿eh? Pero lo que sí voy a comprar es... ¡Amo! No, para este no. No. Para este tío. Pero le tenías que lanzar eso. O sea, venderle las recámaras de varias cosas. Y explotaba o algo. Y... Y te ibas a un nivel secreto que había. Bastante ridículo ese nivel, por cierto. Yo siempre suelo dejar dinero, ¿eh? Y a veces te deja los casquillos dorados. Me sale con... Joder. Esta run la hago con el marine y ya estoy yo en la quinta, ¿no?
causa es la muerte, por si no os habéis percatado, por la túnica negra y la guadaña. Y no se puede destruir, ¿eh? Tienes un cofre de mierda. Hasta los dos cofres uno al lado del otro. Me encanta. Tengo tres llaves. Creo que los voy a abrir, pero por... ¿Veis? Manta recarga. Cuesta 153, chaval. Vale, amuleto. No, mira, voy a abrir los dos cofres, tío. Esto es una piedra guo, ¿no? Este me lo podría haber ahorrado, tío. Porque era un arma. Y ya tenía armas. Pero bueno. Voy a seguir usando el AK hasta que me quede sin munición. Que he hecho nada, tío. Vale. Esto es otro. Otro de esto para conseguir otra pieza de la bala para matar el pasado. No me acuerdo qué es lo que había que hacer ahí. O solo se podía si podías volar. Winchester. Pero bueno. No tengo vida extra, así que mira, si morimos aquí. De hecho, voy a intentar una cosa. Como no tengo vida extra y es muy probable que muera, voy a probar una cosa, ¿vale? Voy a hacer lo que os he dicho. Le vamos a dar a este. La recámara, ¿vale? Que tengo. Por favor. Loco, las puedes tirar bien. Joder. ¿Y ahora sí? No sé si era así. Bueno, abierto está, ¿vale? Era, por lo menos me acordaba, ¿vale? Que ya es decir, si lo mato a este, voy allí. Aunque podría ir al... Este no es difícil, por lo menos al principio, pero después. Los pilares, ¿no? Y menos con este arma. A los fogueos, pero porque con ese arma que llevaba no lo que encontramos. Pues vamos a ir al nivel secreto, tío, yo que sé. Estaba muy bien, ¿vale? No es fácil, pero mira que estamos. Es un nivel bastante off camera, literalmente. Departamento de IA. Eso parece este arma, creo. Creo que si terminamos este, pasamos al 5 directamente, ¿vale? O sea que. Porque hay una serpiente. No,
no creo. Ya si me paso este nivel yo ya, me retiro de la vida, ¿vale? Una bebera. Que va muy lento, tío, me lío. De hecho, aquí ni siquiera sé si hay cofres, ¿eh? En este nivel. Este arma, que es un guiño a los juegos de rol, ¿no? Porque con la explicación que tiene, ¿no? Todo está donde no sé qué más inteligencia. Estaría gracioso. Estoy quemando una vela, porque estaría gracioso si variara según el personaje, ¿vale? Que según que algunos personajes se consideren más listos, ¿vale? Y hicieran más daño según el personaje que usara. Un poco injusto, pero oye, yo qué sé. Pero ¿por qué hace más daño a ver? Porque son más, más grandes las balas a ver, ¿eh? Porque yo me siento más listo, quizás, ¿no? Imagino que como es... A ver... Como según la explicación es 2 dados de 6 más modificador de int, la variable es los 2 dados de 6, ¿no? Me va a explotar la cabeza, tío, lo juro, de verdad. Sí, tiene pinta de que es completamente random, ¿eh? O sea... echando unos cablazos importantes esta, ¿eh? Creo que ya está, ¿eh? Creo que me pasa el mismo. A ver, me queda el boss, ¿no? Pero... Sí, sí. Ajá. Agunim. La cara, tío.
gente, no me puedo quejar, ¿vale? Hemos ido muy mal, pero esta última run ha valido la pena, ¿vale? Yo creo que de hecho es la única que vale la pena de todo lo que he grabado hasta ahora. En fin, lo vamos a dejar por aquí. Volvemos to the bridge. Y ya está. Eso. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo.